Buenas noches. ¿Qué quiere? ¿Es la pensión de doña Brígida? Era. ¿Entonces no está? No puede estar, se murió. Caray. Yo traía para ella una carta de parte de mi padrino Cosme. Él vive aquí en 1930. Bueno, ¿qué quiere? Ando buscando dónde alojarme. Mi padrino me dijo que por 50 pesos al mes aquí tenía un cuarto, comida y hasta ropa limpia. 50 pesos. ¿Por eso se murió doña Brígida? Ando muy cansado, señora. He caminado como de Sinaloa a Sonora. ¿No tendría por ahí dónde alojarme? Bueno, venga por aquí. ¡Órale! ¿Qué le pasa? ¡Camine! ¿Qué le parece?
Bien. 100 pesos al mes. Y por adelantado. ¿Y la comida? Es cosa suya. Puede usar esa estufa de petróleo. No habrá nada más barato para mí. ¿Nomás una celda en la delegación? Ni hablar, trato hecho. Y no quiero mujeres en mi casa. Buenas noches, señora. Buenas. Aquí está su llave. Gracias. Querida hermana, llegué bien y ya conseguí un cuarto chico. Chico, pero bonito. Mañana comenzaré a buscar chamba y estoy seguro de que todo saldrá bien. En cuanto junte unos centavos, te los mandaré para que veas un buen médico y pronto estés sana y bonita como siempre. Te mando un fuerte abrazo y otro para mi querido sobrino, tu hermano Javier. También se acordó de ti. Es muy bueno, mi tío. ¿Y a dónde se fue? A México. Re lejos entonces. Tu remedio, mamacita. Ya es la hora. Dios te ayudará a curarte pronto, comadre. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Rajón. Ven acá, ven acá. Ay, ay. Oye, tú, Pelé, ¿qué me viste cara de portero? La próxima vez que tienes a gol, apuntas con más cuidado. Ay, 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 ay. Óigame, ¿qué se tratan aquí a los fuereños? ¿Y a usted quién lo autorizó para estar jaloneando a mi hermanito? Si hubiera sabido que era su hermano, después del pelotazo le compro dulces. Siento mucho lo ocurrido. Pues yo no. Porque eso me dio la oportunidad de conocerla. Javier Vélez para servirle. Yo soy Rosa Martínez. ¿Usted vive por aquí? Ahí mero, con doña Chole. Entonces somos vecinos. Yo vivo allí enfrente. ¿De veras? Pues se me hace que me va a gustar mucho este barrio. Bueno, señor. Adiós. Y siento mucho lo ocurrido. ¿Qué va? Si hasta me gustó. Hasta luego. Señorita, disculpe. Ya que somos vecinos, ¿no podríamos platicar un ratito? Pero usted tiene que ir a su trabajo. ¿Cuál trabajo? Todavía tengo que ir a buscarlo. Pero no importa, nomás camino tantito y ya estoy empleado. Soy hombre de muchas habilidades. Sí, pues cuando tenga trabajo, platicaremos. Descuide, a ratito nos vemos. ¡Moncho! ¡Chuta gol! ¡Moncho! ¡Ahí te va! ¡Chuta, Moncho! Me da un elote bien asado, con limón. Gracias. Hola.
¿No la molesto? Porque si la calle es libre. Se ve usted tan chula comiendo elotes. Gracias, ¿gusta? ¿Ya consiguió chamba? Ni me lo recuerde. Me he gastado sola y media caminando todo el día y nada. Que si no tengo carta de recomendación, que si no soy técnico, que si tengo... No, después de tantas preguntas, nada. Ya le dije que la cosa no era tan fácil. No le hace. Yo he de conseguir algo como de lugar. Porque si no consigo, no como. Y a mí me gusta comer, aunque sea elotes. A lo mejor yo puedo ayudar. ¿De veras? ¿A poco usted también trabaja de ángel? No, pero puedo hablar con mi papá y decirles... Aquí está el empleado que andabas buscando, papacito. ¿Empleado? ¿Y quién te dijo a ti que yo necesitaba un empleado? Pues es que, como la otra noche te quejabas en la casa de que tenías demasiado trabajo... Y a mí no me gusta verte cansado. ¿Sabes destazar reses? Es mi mero mole. Allí en mi pueblo hay matadero. Y desde chamaco me enseñaron a convertir las vacas en paquetes de a kilo. ¿Cómo lo ves, papacito? Te puedo pagar 17 pesos 50 centavos diarios. La comida de mediodía y nada más. Juega. Y muchas gracias, señor. Ponte ese mandil y vente de este lado. Sí, señor. A propósito, Rosita, llévate este radio a componer. Sí, papacito. Muchas gracias, señorita. Pues volveremos a ver. A lo mejor sí. Acabo que no vivimos tan lejos. ¿Esta noche? Pues que sí. ¿Qué pasó? A sus órdenes, patrón. Mira, destázate esa pata. Hasta que el sol pierda su esplendor, dejaré de amarte. O cuando el mar pierda inmensidad, dejaré de amarte. Cuando la luz de lucero azul ya no se encienda, cuando el amor y la ilusión no existan ya, hasta que el sol pierda su esplendor, dejaré de amarte. O cuando el mar pierda inmensidad, dejaré de amarte. Cuando la luz de lucero azul ya no se encienda, cuando el amor y la ilusión no existan ya, entonces, vida mía, prenda dorada, no te amaré. No me imaginé que cantara tan bonito. Ya lo ve. A la gente no hay que juzgarla por la cara. ¿La verdad le gustó? Mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? No, que me ibas a dar 5 lanas. Pasa mañana a la carnicería y nos ponemos a mano. Voy. Olvídelo, Rosita. Toca bonito la guitarra, pero anda un poco fallón de modales. ¿Qué me estaba diciendo cuando nos interrumpieron? Que si no podía salir un ratito. Bueno, voy a ver si no se dio cuenta mi papá. Pues ya salí. ¿Qué me iba a decir? ¿Le gustó la serenata? Pues ya le dije que sí. Pero, ¿qué me iba a decir? Pues le iba a decir que la colonia no es fea. No. Pero uno se siente demasiado solo. ¿Que usted se siente muy solo? Como alma en pena. Y el caso es que yo pensé que usted y yo,
o yo y usted, pues... ¿Qué usted y yo qué? Pues que nos caemos a todo dar, ¿no? Pues, ¿para qué estamos esperando? ¿Qué se me está declarando? Eso mero, Rosita. ¿Qué me dice? Pues, nada, que debemos esperar a que las cosas maduren un poco más. ¿Y si se quedan verdes? Pues será porque no están lo bastante regadas. Buenas noches, Javier. ¡Rosita! 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 Bueno, al cabo que no dijo que no. Doña Refugio, ¿qué hace usted aquí? Me alegro mucho de verla. ¿Y mi hermana? ¿Cómo está? Por ella vine. ¿Le pasó algo? ¡Hable! Ella está bien, ¿verdad? ¡Hable! Sucedió de repente. No hubo tiempo para nada. Ni siquiera para avisarte. Antes de morir, alcanzó a decirme que te trajera Lito. Y que lo cuidaras como si fuera tu propio hijo. Ya compré la leche y el pan. Insisto que tiene que ayudarme. El ángel está solo en el mundo. No tengo tiempo. Lavar, barrer, planchar, cocinar, ¿le parece poco? Ah. ¿Pero cómo le hago? Tengo que ir al trabajo. Y no puedo dejar solo a mi sobrinito. ¿Usted nunca quiso tener un hijo? Quise, pero se me pasaron las ganas cuando conocí a los hombres. Tiene que ayudarme. Siquiera por unos días. Nada más mientras encuentro un colegio donde meterlo. ¿Seguro que es su sobrino? Verdad de Dios. Ay, déjeme, que estoy ocupada, hombre. Por favor, doña Chole, no sea mala. Te queda dormido al angelito. Ya verá que tiene una cara de bueno que no puede con ella. Y no le va a dar molestias, ¿sí? Ándale, pues, vamos. Hombre. Aquí no hay nadie. Le juro que lo dejé dormido. ¿Este es el angelito? Sí, por eso anda por las nubes. ¡Váyase de ahí, muchacho loco! ¡Ándele! ¡Sin miedo, suéltese! Eso. Se llama Carmelo, pero le decimos Lito. La señora va a cuidar de usted mientras yo estoy trabajando, ¿entiende? Y la va a obedecer en todo y a portarse bien. Ándele, pues, siéntese allí, estése quieto, mientras le preparamos su desayuno. Sí, papá. ¿Papá? Yo soy su tío, no su papá. ¿De dónde saca esas cosas? Doña Refugio me dijo que tú ahora eras mi papá. Yo soy su tío, no se le olvide. Sí, papá. Bueno, se porta bien, ¿eh? Doña Chole le va a dar de comer. Ande, dele un beso a la señora para que vea que la va a querer mucho. Así me gusta. Ahí nos vemos. Adiós, papá. ¡Su tío! Sí, papá. Chambarete de primera, doña Salustia. Le va a servir hasta para levantar un muerto. Lo que quiero es levantar a mi marido para que vaya a trabajar. También para eso le sirve. ¿Me lo apunta, por favor? Está bien, pero si no me trae algo a cuenta, me juego la chamba. Descuide, la semana entrante le pago, ¿eh? Órale. Adiós. Javier, ven acá. Ya que andas fiando por tu cuenta, por lo menos apunta el fiado, ¿no? Mire, don Luis, la pobre es vecina ya en la mala, y yo pensé que... No me eches discursos. Hace muchos años que la conozco. Es buena gente, pero con esa clase de marchantas, nunca voy a salir de pobre. Es usted a todo dar, don Luis. Y aprovechando que amaneció de buenas, ¿me permite unas palabras? ¿Qué traes? ¿No cree usted que este es el momento para hablar de un aumentito? ¿De un aumentito?
Tú ya conoces el negocio mejor que yo. ¿De dónde quieres que saque para aumentarte? La cosa es que ha crecido la familia. ¿Qué quieres decir? No sea mal pensado. Es que tengo un sobrino que educar y que mantener. Lo siento. Lo único que te puedo aumentar es la ración de carne. Te puedes llevar medio kilo más por día. Pero no me vayas a escoger filete, sinvergüenza. Ni modo. Algo es algo, dijo el diablo. Jugar, metiche. ¿Metiche yo? ¡Qué puta madre! ¡Hola, niño! ¡Quítese yo! ¡Moncho, suéltalo! ¡Ay, Moncho, que lo caliente que digo! ¡Lito! ¡Moncho! ¡Lito! ¡Moncho! Niños estos. ¡Caramba! ¡Quítese, hijo! ¡Suéltalo, Lito! ¡Te digo que lo sueltes! ¡Caramba! ¡Vamos! Caminen, caminen. ¡Y ustedes cállenme también para afuera! ¡Caramba! Caminen. Los niños buenos no se pelean, ¿me oyen? Yo no soy un niño bueno. ¿Quién me pegó primero? ¡Cállese! Usted se va a meter en su cuarto y no va a salir hasta que no le pida perdón, ¿me oyó? Sí, Rosa. Vamos, siéntese. Lo voy a curar. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Moncho! ¡A su cuarto! ¡Le dije que a su cuarto! Ándale, lo voy a curar. Eres nuevo en el barrio, ¿verdad? Uh-huh. A ver. Ya está. Si no te tocas para mañana, estarás bien. Cuando me cure, le voy a dar en la torre a su hermano. No, no vas a hacer nada de eso. Porque si lo haces, te acuso con tu papá. ¿Quién es tu papá? Mi papá se llama Javier. Vivimos con doña Chole. ¿Javier es tu papá? ¿Seguro? ...203, 204, 205... ...y un 20 falso. Ahí queda todo, don Luis. Y aquí va mi sobresueldo. Medio kilo de pulpa y un hueso con tuétano para el perro. ¿Pues qué también tienes perro? No, pero me gusta el caldo gordo. Ay, ay, ay. Buenas noches, don Luis. Buenas noches. ¡Maldita sea! ¿Qué va? Y es bueno que vayas aprendiendo. Andar a los golpes entre cristianos es una inmoralidad. ¿Y eso qué quiere decir, papá? Quiere decir que es una cosa chueca. Eso quiere decir inmoralidad. Y no soy su papá, soy su tío. No se le olvide. Tío, ¿cuándo va a venir mi mamá con nosotros? Tuvo que hacer un viaje. Un largo viaje, pero volverá. No me gusta que se haya ido. Y a mí tampoco me gusta que se haya ido. Pero, ándale, vamos a comer. ¿Papá? ¿No le vamos a dar gracias a Dios por la comida como me enseñó mi mamá? Sí, claro. Empieza tú primero. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por cuidar del chamaco, doña Chole. Voy a conseguir otra chamba. Quiero que gane un poco más de lana. Le voy a buscar una maestra para que le saque lo analfabeto. Es un gasto inútil. Yo sé leer y escribir. Y mire para lo que me sirvió. Para algo le sirvió. Todos en el barrio la quieren harto. Dicen que es más buena que el pan. Aunque ponga cara de vinagre. Esos chismosos. ¿Sabe? Yo quiero que el chamaco tenga las oportunidades que yo no tuve. Mire, en la esquina vive la señorita Luz y enseña a los chicos. Pero claro, a
Hay que pagarle. Yo conseguiré el dinero. Bueno, pues así ni modo, ¿verdad? Vaya a ir a ver los dientes. Ay, se lo encargo, doña Chole. Está bien, Javier. Vete a jugar. Puedes usar esta escoba como caballito. ¿Es la que tú usas para volar por los techos? ¿Qué tonterías estás diciendo, niño? Mi mamá me compró un libro donde una señora que se llamaba la bruja volaba en una escoba igualita a esta. Y la cara de la bruja, se parecía mucho a la suya. Vete a jugar y no molestes. Si quiere la ayuda a tender la ropa, yo le ayudaba a mi mamá. Está bien, puedes ayudarme. Pero abusado, ¿eh? No te vais a caer. Rosita, qué mal hecho que he caído de su gracia. Sea lo que sea, le juro que soy inocente. Será mejor que vaya a cuidar de su hijo y que se preocupe un poco más de su pobre esposa abandonada. ¿Qué esposa? Pues qué novela de radio está escuchando. No. Me da una docena de naranjas. Y cuatro limones. Preciosa, le ayudo con el mandado. No, muchas gracias, no se moleste. Le dije que no me moleste. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Qué, no yo a la señorita? No se preocupe, me sé cuidar sola. Mira, Mofles, un valiente. ¡Salvajes! No se preocupe, Rosita. ¿Quieren baile? Van a bailar. ¡Haga algo, don Gordo! ¡Haga algo! ¿Para qué? Si lo está haciendo muy bien, muchacha. Míralo. Servida, Rosita. Gracias. Y dígale a su esposa que le cure sus heridas. ¡Oiga! ¡Qué esposa! ¡Qué esposa! ¿Cuál esposa? Yo qué sé. ¿Quién diablos entiende a las mujeres? Pues te felicito, muchacho. Tienes unos puños que valen oro. Muchas gracias. Oye, ¿no te gustaría hacerte boxeador? ¿Andar a los golpes yo por gusto? No, señor. El boxear me parece una inmoralidad. Bueno, puede ser, pero deja dinero. Mucho dinero. No, señor. Muchas gracias. Adiós. Oiga. ¿Dijo dinero? Eso dije. Mira, tengo una arena muy modestita donde hago funciones todos los sábados. Ahí acostumbran a ir los empresarios grandes a ver pelear a mis muchachos. Quien quita y a lo mejor uno de ellos se interese por ti. No, señor. Yo no sirvo para eso. Mira, piénsalo. Yo sé dónde hay un buen boxeador en cuanto lo veo. Toma. Si te decides, me llamas. Ni pensarlo. Y cuando yo digo no, es no. Buenas noches. De modo que siempre sí, ¿eh? Bueno, ¿y qué fue lo que te decidió? Es que tengo un sobrino que mantener. Mandarlo al colegio, comprar ropa, libros, pagar la colegiatura. Lo que gano no me alcanza. Sí, ya entiendo, ya. Mira, yo tengo fe en ti. Te voy a arreglar una peleita fácil para empezar. Y para empezar, ¿no me podría dar un adelanto? Oye, mi viejo, eso no se acostumbra. Bueno. Toma. Híjole, 200 pesos. Se ve que sabes contar, ¿eh? Vas a ganar 300 pesos en tu primer pelea. Y como somos vecinos, no te puedes rajar. Yo nunca me rajo. Gracias, don Gordo. Ahí nos vemos. Buenas noches, papá. ¿Y usted por qué no se ha dormido? Cuando me quedo solo, no puedo dormir. No me va a decir que tiene miedo.
No, pero mi mamá me cantaba siempre hasta que se me cerraban los ojos. Si quiere, yo también le puedo cantar. Primero come. Le calenté el caldo de mediodía. No tengo hambre, pero se lo agradezco. Y ahora a dormir, porque mañana hay que ir temprano a la escuela. Ándele, órale, ándele. Para dormirse hay que quitarse los zapatos, ¿no? Y no me ronque, que la otra noche no me dejó dormir. Cántame, papá. Duérmase, mi amor. Duérmase, mi amor. Que mañana nuevamente sale el sol. Y tal vez vendrá a alumbrar mejor con sus rayos la alegría de nuestro hogar. La esperanza y fe nos harán triunfar, forjaremos un porvenir y podré comprar millones de juguetes para ti. Duérmase, mi amor. La ra ra ra. Buenos días. Soy la señorita Luz. Buenos días, señorita. Vengo de parte de doña Chole. Ese es Carmelo, mi sobrino. Lo traje para que usted me lo enseñe a leer y a escribir. ¿Cómo estás, Carmelo? ¿Te gustaría saber leer y escribir? ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, para leer muchos cuentos y revistas bonitas. Pues no estaría mal. De acuerdo, te enseñaremos. Aquí le dejo 100 pesos. Si necesita algo más, avíseme. Está bien, puede dejarme al niño. ¿Desea algo más? No, estaba pensando que si no supiera leer, me gustaría empezar ahora mismo. Buenos días, señor. Javier Vélez, para servirle. Ya puede usted marcharse, joven. Apa, cortoncito. Caray. Carmelo, siéntate aquí mientras vienen los otros niños. ¡Dale vuelta! ¡El gancho! ¡Esa izquierda, ¿para qué la quieres, hombre? ¡Gancho! ¿Qué hubo, don Gordo? ¿Qué hubo? ¿Por qué no viniste a entrenar temprano? Es que tuve que llevar al chamaco a la escuela. Yo no me voy para la chamba, no sé que don Luis me corra. Oye, tú peleas el sábado, no te vayas a olvidar. Bueno, pero usted me dijo que la cosa era fácil. Sí, no, hombre, muy fácil. Ay, nos vemos mañana. Pero temprano. Sí. Mete el gancho. Eso. Buenos días, don Luis. Buenos días, patrón. ¿Patrón, yo? Pues si no lo eres, lo pareces, por la hora en que llegas a trabajar. Disculpe, es que llevé a Lito a la escuela y se me hizo un poco tarde. Está bien. 2 kilos de costilla. ¡Como de rayo! Bien cortadita, que es para doña Gabriela, nuestra mejor clienta. La otra balanza. Dos kilos de lo mejor. Apúntelo a la cuenta. Oiga, patrón, ¿qué las dos balanzas no son lo mismo? Te voy a decir la verdad.
Esta es la balanza de los ricos. Aquí el kilo tiene 950 gramos. ¿Y la otra? Esta otra es la balanza de los pobres. Aquí el kilo pesa 1050 gramos. ¿Y eso para qué? Le quito 50 gramos a los ricos y se los pongo a los pobres. Así ayudo a que se reparta un poquito mejor la riqueza. Caray, don Luis, se me hace que con usted voy a aprender un montón. Hasta mañana, señor. Hasta mañana. Hasta mañana, niños. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Perdone, pero tuve mucho trabajo. Ha llegado usted a tiempo. ¿Y cómo se portó el representante de la familia? Es muy bueno y muy inteligente. Sí, pues ¿a quién habrá salido? Hasta mañana, Carmelo. Adiós, señor. Señorita, señorita. ¿No le parece a usted que en estos días está haciendo mucho calor? Esto pasa siempre en el verano. Es verdad, no me he dado cuenta que estamos en verano. Oye, papá, ¿qué tonterías estás diciendo? ¡Cállese, muchacho! Lo que me gusta de usted es que es muy platicadora. Y ahora que ya estamos de acuerdo sobre la temperatura, ¿quiere usted soltarme las manos? Perdón, pero es que tengo un tic nervioso. Pues a ver si se lo cura porque le puede dar algún disgusto. ¡Señorita! ¡Señorita! Oye, papá, ¿qué vas a pelear el sábado? Eso a usted no le interesa. Claro que me interesa, he apostado con todos los de mi salón que en 3 meses vas a ser campeón mexicano. Lo más seguro que en 3 meses haya cadáver. Ándale, papá, ¿me vas a llevar? No, señor, porque esos son espectáculos para chamacos. Y no me diga, papá, caminen para casa. Soy yo, Rosita. Para usted no estoy. Quiero aclarar un malentendido. ¿Qué quiere? Mi chamaco no es mi chamaco, es mi sobrino. Pues que sea o no sea, me interesa muy poco. Buenas tardes. Rosita, tengo algo más que decirle. Para usted yo soy sorda y muda. Mejor platique con la congeladora. ¿Y esa quién es? No se haga, así le dicen a la maestrita, a la congeladora. Uy, pues por la forma como a mí me trata, sería mejor que le dijeran a la estufa. Es usted un pelado y un ordinario. No le hace. ¿Cuándo vamos juntos al cine? Yo nada más veo televisión. ¡Rosita! 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 ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oye, pícale que ya falta poco. Descuide, don Gordo. En un minuto estoy vestido. En otro acabo con el cuate ese. Y al tercer minuto mi resto y... a dormir. Si nomás tienes cuidado que no te duerman a ti aquí arriba. Bueno, la cosa es fácil, ¿no? Ya te di mi palabra. No te tardes. Principal de esta noche, en esta esquina de 70 kilos, el orgullo de Tacubaya, Javier Vélez. En esta otra esquina de 74 kilos, el asesino de Tampico. ¿Ya conocen las reglas? Bueno, ahora cada quien en su esquina. Oiga, don Gordo, ¿y usted cree que ese tipo es fácil? Sí, hombre, yo nunca miento. No te aguanta 3 golpes. Vamos, vamos. Venga, ahí, muchachos. Thank you.
Si este es fácil, ¿cómo serán los demás? No entiendo. Yo creo que me lo han cambiado. ¿Qué va? Lo que me duele es que me haya desobedecido y ya he escapado de la casa. ¿No comprendes que yo tenía que verte pelear? Bonita noche escogió. Dime, ¿no es cierto que os hubieras querido, hubieras tumbado ese asesino? ¿Tumbado? Puede que con un cañón. ¿No es cierto que tú puedes con él? ¿No es cierto? Claro que puedo. Y para que vea que no le engaño, volveré a pelear con ese y le dedicaré a usted la pelea. Ya lo sabía. Es usted un tipo a toda, tío. ¿Tío? Usted puede decir, mi papá. Quiero saber toda la verdad. ¿Cuándo se lo llevaron? El día siguiente de morir la madre. ¿A dónde? A México. La madre tenía allí un hermano. A él le confiaron el niño, pero no hemos podido localizar dónde vive. Quiero saber dónde está ese niño. Es mi nieto. Me pertenece. Lo sé, señora. Es lo único que me queda del hijo que tuve. El último vástago de los Velázquez. Y una vez que sepamos dónde está, ¿qué debo hacer? Le dije que lo quiero conmigo. Pero, señora, tal vez su tío no quiera entregarlo. Yo pago lo que sea y no pregunto. Quiero a ese niño y lo tendré. No comprende usted lo duro que es estar vieja y tan sola. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Felicidades, doña Chole. Muchos años como este. ¿Qué escándalo es este en mi casa? No es escándalo, es felicitación. Que los cumpla muy felices. Gracias. Felicidades, Chorita. En que vengo a saludarte. Que tenga usted muchos días como estos, con tanta salud y belleza como la que ahora monopoliza. Gracias, felicidades, Cholita. ¿Por qué hacen esto? Para que vea que todos la queremos, ¿verdad, don Gordo? ¡Don Gordo! ¿Eh? Ah, sí, sí, mucho, mucho. ¿Quererme a mí? ¿Me están vacilando? Todos los que viven aquí la quieren. Y a casi todos usted los ha ayudado alguna vez, ¿verdad, don Gordo?
¡Don Gordo! Sí, don Gordo, sí. Bueno, déjenme oír las mañanitas. Es la primera vez que me las traen. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Gracias por... No, 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 nada de lagrimitas. Ya verá que se arma aquí a la noche. Se va a poner repadre. Bueno, pues muchas felicidades, doña Chole. Gracias. ¿Qué le parece si le echamos la otra? Pues nos le echamos, don Luisito, nos le echamos. Saludos. Salud, muchachos, salud. ¿Qué le parece si bailamos? Ay, don Luis, tengo que atender a los invitados. Pero baile con salud, ¿sí? Ándele. Pero ¿cómo no? ¡Venga, don Luis! Así me gusta, don Luis, así me gusta. ¿Cómo la ve, doña Chole? Uy, pues francamente estoy muy emocionada. Nunca había tenido una fiesta así. Pues no será la última. A lo mejor quien quite la próxima es de matrimonio. Ay, no me vacile, Javier. Si lo digo en serio, está usted re chula. Y se me hace que va a pescar novio enseguida. Y eso está más verde. ¿Se me permite danzar con la dueña del cumpleaños? Bueno, pero a lo mejor me desajusto todita. ¡Ah, qué cholita! Mira, quién quita y ya entrando en confianza, ¿podemos hasta con un twist? Pues yo sí puedo con el twist. ¡Ah, pues para luego es tarde! Ahora, para que descansen los twisteros, te echas una canción. Ni modo, el que paga manda. A ver, muchachos, viva quien sabe querer. Bueno, yo también quiero bailar un rato, ¿no? ¡Música, muchachos! Rosita, ¿qué le parece si también veníamos un rato el esqueleto? Pues como está haciendo calor, ¿por qué no baila mejor con la congeladora? ¿Usted qué es, maestra? ¿Por qué no me enseña a bailar? Soy maestra, pero no de baile. ¿No canta todo, mi papá, arroz? De cantar puede que cante tantito, pero boxeando es re malo. Me voy a bajar los dientes por hablador. ¡A mi hija! Vean si se porta, que es el etiqueta, ¿no? ¡Órale, cojale, le pa' hombre! ¡Parece que tiene goma, caramba! ¡Qué chulo canta, viejo! ¿Le gustó? ¡Mucho, mucho! Oye, yo creo que tú tienes más oportunidad en la cantada que en los golpes. ¿Y a poco usted cree que yo peleo por gusto? Peleo por la lana, don Gordo. Mira, yo tengo un pariente que trabaja en una radiodifusora. Pues es achichincle, pero la lleva muy bien con el gerente.
a lo mejor te da una oportunidad y te haces artista. Juega. ¿Y cuándo lo vemos? Mañana mismo, mi hermano. Salud, hermano. Vamos a tomarle una prueba a este aspirante. El sol, por favor. ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Es que soy músico. Póngale sentimiento a la cosa, con alma. ¿Quiere usted que su romance tenga olor a gloria pura? Usen todos esos trances, la colonia que me dura. ¡Bravo! Lo escribí yo. ¡El otro! ¡El otro! ¡Sí, señor! Esa también la escribí yo. Se nota, señor, se nota. La mugre viene y se queda y deja todo roñoso, pero la mugre no vuelve con jabón esplendoroso. ¡Ole! ¡Ole! ¡Contratado! Esa voz venderá jabones y colonias. ¿Sabe usted por qué? Porque los versos son muy buenos. ¿O no? ¡Ah, sí, señor! ¿Cómo no? Ya le dije, los escribí yo. Yo tengo que hacer todo en esta emisora. Los versos, la música. ¡Contratado, joven! ¡Contratado! Mañana viene usted a firmar el contrato. ¿Eh? Va usted a cantar 4 jingles al mes y ganará 100 pesos por cada jingle. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor director. No tiene la menor importancia. Y ahora me voy porque tengo mucho que hacer. Pase usted, señor. Adiós, señor. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Al menos se acabaron los trancazos. Es que con un representante como yo la cosa no podía fallar, mano. Cantar esas cosas no es lo que yo había soñado. Bueno, pero ya no tendré que subir al ring a ganarme la lana. No quiero que me apapele más. Él podía ser campeón del mundo, si quisiera. Pero ¿de qué le va a servir si le aplasta las narices, no? Seguro, andar a los golpes no es de personas decentes. Mi papá es muy hombre por donde lo miren, ¿verdad? Es un buen hombre y eso es lo que vale. Tráete la batea. Hola, Moncho. Hola, doña Chuli. Me voy a quedar con Moncho. Está bien, Lito. Ven, quiero hablar contigo. Ahora que estamos solos, te quiero decir una cosa. Es mejor que no andes diciendo cosas de mi papá. ¿Me oyes? ¿Por eso me querías? Déjame, no quiero pleito. Moncho, ¿qué es lo que dijiste de mi papá? Yo solo dije de tu papá que como boxeador es pura papa. ¿Ah, sí? Hay que operar. Parece lesión de columna. Hágalo, doctor. ¿Cuánto antes? Operaré en el hospital municipal para que le salga más barato. Yo conseguiré el dinero a como dé lugar. Al rato llegará la ambulancia. ¡Respetable público! Esta noche, el asesino de Tampico peleará con todos aquellos aficionados que quieran enfrentársele. Ya tenemos a dos valientes dispuestos a pelear con él.
Por cada round que le aguanten, habrá 100 pesos de premio. A ver el primero. ¡Dinamita! Van a hacer una pelea limpia. Con el doctor Meléndez, por favor. Doctor, habla Javier. ¿Cuándo va a empezar la operación? ¿Ahorita mismo? Confío en usted. Lo dejo en sus manos. Ya encontré la manera de conseguir el dinero. Gracias, doctor. Ahora te voy al hospital. Adiós. Ahí lo llevan. Lito. Hola, amor. ¡Asesino de Tampico! ¡El próximo a pelear con el campeón es! ¡El próximo soy yo! ¡Estás loco! ¡Este salvaje te va a matar! ¡Acuérdate de la última vez! Será mi revancha. ¿No es cierto que la cosa era muy fácil? No te voy a dejar. Tengo que hacerlo. Necesito el dinero como dé lugar. ¡Piensa en Lito! En él estoy pensando. Déjeme, don Gordo. Bueno, está bueno. ¡Respetable público! El próximo contendiente del asesino de Tampico es Javier Vélez, del barrio de Tacubaya. Listos para anestesia. ¡Ya basta! Ya tengo 100 pesos. Si sigues vas a tener un cajón bajo tierra. Presiono mal, doctor. De espaldas. $200. En este acabo con él. Vamos ahí. Bisturí. ¡Arriba Tacubaya! ¡Arriba Tacubaya!
Don Gordo. Ya le aguanté 10 rounds. Deme los 1,000 pesos. ¿Qué es lo que necesito? Y muy bien ganados, mi hermano. Toma. Salió bien. Gracias a Dios. ¡Javier! ¡Ay! Lito se curará, Javier. Ya pasó el peligro. Gracias, doctor. Muchas gracias. Venga, voy a curarlo. Dice que mejorará pronto. Llegué tarde porque estaba grabando en la radio. Son unos pesos que vienen bien por si el chamaco los necesita. Claro que sí. Rosita, ya vayas a dormir, ya es muy tarde. Tengo que darle sus gotas antes. Ya va a ser hora. ¿Por qué hace todo esto, Rosita? Primero porque me siento culpable. Moncho es mi hermano y fue la causa de todo esto. Pero si todo fue un accidente. Y después porque me gusta el niño y me gusta el tío. Eso es todo. Rosita. Papá, qué buena es Rosita, ¿verdad, papá? Muy buena y muy linda. Papá, estoy feliz porque le ganaste al asesino de Tampico. Ya nadie podrá decir en el barrio que mi papá no es un gran boxeador. Bueno, sí, ahora cállese y duérmase para que pronto se me ponga bien, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana, hijito. Buenos días, Cholita. Buenos días. Venía a preguntarle cómo sigue el chamaco de Javier. Usted debe querer mucho a Lito para venir todas las mañanas a preguntar por él. Ah, sí, sí, claro que lo quiero y al tío también. Pero si le dijera que también vengo por verla a usted, ¿cómo la ve desde ahí? Pues la veo muy mal porque creo que está usted completamente loco. Ah, qué Cholita.
Pues puede que sí esté completamente loco. Pero por sus huesitos. Válgame Dios. Pero ahora váyase. Tengo que irme a cuidar a Lito. ¿Para que Javier se vaya a la chamba? Sí, ¿verdad? Pues... ¿Todos nos veremos en la noche? Pues puede que sí. Sí, ¿verdad? Puede, puede. ¡Pásele! ¡Órale! Javier, ya váyase a trabajar. Yo me encargo de darle el desayuno a Lito, ¿verdad, cuate? Sí, doña Chole. Ándale, apa. Buenos días a todos. Buenos días. Lito, qué bien te veo. Todos dicen que pronto podré volver a la escuela. Claro que sí, será muy pronto. Te traje un pastel. Lo sé yo misma, espero que te guste. Gracias, señorita. ¿Por qué se molestó? No es ninguna molestia. Mañana volveré, Lito. Y no te preocupes por la escuela. En cuanto te levantes, estudiaremos juntos y alcanzaremos a todos los otros niños. Sí, señorita. Adiós, doña Chole. Adiós, Luz. La acompaño. Adiós, Lito. Adiós. ¿Te gusta? Eso es muy buena con él. Me gustan los niños. Ups, cuando se case va a tener rete hartos. Yo soy casada, Javier. ¿Usted? Mi marido se fue un día a la frontera a probar mejor suerte y no regresó. Yo lo siento. No hay nada que sentir. Yo no soy una mujer triste ni amargada, ¿verdad? No, claro que no. Es que sé que algún día él vendrá. Me necesitará como yo lo necesito y volverá. Hasta mañana, Javier. Tengo que ir a la escuela. Hasta mañana, señorita. Digo, señora. ¡Híjole, la carnicería! ¿Quiere usted que su romance tenga una gloria? Pero mira nomás qué mensadas cantan. Y pensar que pagué 40 pesos de compostura de radio. Usted lo ha dicho, cantan puras mensadas. Muy bien, señor Pérez. Se hará como usted diga. Por algo es usted el mejor de nuestros clientes. Gracias. Quiero 10 ingles para mi nuevo jabón. Ah, debe ser un jabón maravilloso. Ah, no sea usted tonto. Es el mismo jabón de siempre, pero con diferente olor. Es usted un genio. Además, quiero que grabe las canciones de propaganda. Sí. El mismo tipo del jabón esplendoroso. ¿Ese? Mire, señor Pérez, ¿no sería mejor grabarlo con unas muchachonas? Yo tengo unas amiguitas que cantan jabón esplendoroso. Que sus amiguitas canten en sus casas. Sí, sí. Yo quiero ese tipo. Sí, sí, señor. Hay que localizar inmediatamente a Javier Vélez. Es el tipo ese que siempre anda con el gordo. ¿Complacido? Todo en orden. Ya di instrucciones a la señorita Rosa de que puede intentar dar unos pasos ayudado por un par de muletas. ¿Muletas? Doctor, ¿él no quedará? No, quedará muy bien, pero por un tiempo necesitará muletas. ¡No le hace, papá! Voy a ser el chico más importante de la escuela. Ninguno tiene muletas. Mañana vendré. Adiós, Lito. Adiós, doctor. Lo acompaño, doctor. No, no se moleste. Buenos días, doctor. Buenos días, Rosa. Buenos días. Son para ti, Lito. Eso no lo puedo permitir, Rosita. Pero si los compró mucho con sus ahorros. Gracias, cuate. Y mira, también te traje mis canicas. ¿Todas para mí? Todas. Gracias, cuate. Usted me quiere matar con tantas bondades, ¿verdad? ¿Matarlo? Solamente con DDT. ¡Órale! ¡Cállese! ¿O quiere que los niños aprendan sus modales? Sí, señora. El niño ya está bien. Un chamaco me dijo que hoy iría de vuelta a la escuela. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Y no quiero errores ni excusas. Adiós. Ándele, que va a llegar tarde a la escuela. Ya estoy, papá. Se me pone abusado para andar con las muletas, ¿eh? Descuide, la semana que viene ya podré jugar fútbol y con todo y muletas, ¿verdad, Moncho? Seguro, mano. Ahora sí, listo. Chulo como siempre. Vamos ya, ándele. Con cuidado. Así. Ándele, solo, sin miedo. Ándele. Eso, órale. Otra vez soy feliz. Nada más por él. Por él y por usted. Compadre. Grandes noticias, mi hermano.
La felicidad siempre llega junta. Me acaban de llamar de la estación de radio. ¡Qué hombre, Rosita! Que nos presentemos allá, que quieren hablar con nosotros urgentemente, mi viejo. Pero no más anuncios. No más jingles, como usted dice. No, jingles ya no. ¡Ándale, vamos! ¡Ahí nos vemos, Rosita! ¡Le encargo a Lito! ¡Adiós, Zula! De manera que ya no quiere usted grabar más comerciales si no le doy la oportunidad en uno de mis programas. Eso dijimos. ¿Y a usted quién lo mete? ¿Usted quién es? Ah, ¿no sabe quién soy yo? Dile. Es mi representante. ¿Ah, sí? Pues usted y su representante, los dos se me largan a la calle. Ni modo, mano, ni modo. Bueno, esperen. No se lo pierda. Usted no ha visto a este muchacho vestido de charro cantando. Es una estampa, una locura. Lo veremos. ¿Tengo en este momento algún programa con guitarras? 8. ¿8? ¿Pero quién fue el animal que los contrató? Usted, señor. Ah, bueno, si lo contraté yo, está bien. Vamos a lanzar su prueba de usted directamente al aire. A ver cómo lo hace, ¿eh? Vamos, al estudio, al aire. Hola, Luz. Buenas tardes, Rosa. Javier me telefonió que lleve a Lito a su casa. Él va a llegar un poco tarde porque tiene una prueba en el radio. ¡Ay, qué bueno! ¿Tú te quedarás conmigo? No puedo, Lito. Pero doña Chole se va a quedar contigo hasta que llegue tu tío. ¿Mm? Adiós, señorita. Adiós, Lito. Adiós. Hasta luego, señor. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me es fiel. Triste es mi vida sin un cariño, lloro en silencio mi desventura. Voy por el mundo cruel, de fracaso en fracaso, llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso, vencido y cansado de tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. Voy por el mundo cruel, de fracaso fracaso, llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso, vencido y cansado de tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. Nadie me ama, nadie me quiere. ¿Qué le parece mi nuevo descubrimiento, eh? ¡Ah, muy bueno, la verdad! Es que para estas cosas hay que tener olfato. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede pasar? Sí, pase. ¿Qué hace usted aquí a estas horas? Rosita, quiero que usted sea la primera en saberlo. Tengo un contrato en la radio. ¿De veras? Pero venga a sentarse. ¡Ay! Pero cuente. Ahora puedo hablar con usted. Vení, ¿de qué vamos a hablar? La cosa es que Lito está solo. O sea que es un huérfano al 50%. ¿Me entiende? No, pero siga hablando. Para que se críe bien
hay que completar el 100%. O sea, que tenga padre y madre, como deben tener todos los niños. ¿Está claro, Rosita? No, no entiendo. Se la voy a poner más fácil. Te quiero, Rosita. ¿De veras? Verdad de Dios, y con intenciones honradas. No importa que tengamos que ver al cura cuando gane lo suficiente. ¿Cómo la ve? Pues, no sé, no me imaginaba esto. ¿Que no se lo imaginaba? Bueno, sí, pero no tan pronto. ¿Y eso qué? En cosa del corazón, para luego es tarde. ¿Qué me dice, Rosita? Que tengo que pensarlo. Bueno, piénselo un momentito. Pero mientras tanto, ¿no me podría dar un beso de anticipo? No. Ahora váyase. Es un regalito que le traje a usted. Gracias. ¡Es Elito! ¡Despiértese! ¡Mire lo que le traje! ¿Qué pasó, doña Chole? ¿Qué pasó? Vino un hombre. ¿Entonces no sabes quién soy? Usted dice que es mi abuela, pero yo no lo creo. Lo único que sé, que me trajeron a la mala y me caí con mis muletas. Siento mucho lo que te ocurrió. ¿Nunca te habló de mí, tu mamá? Una vez me dijo que yo tenía una abuela, pero que ella no nos quería. No es verdad. Vivirás conmigo y verás cuánto te quiero. No quiero vivir aquí. Quiero volver con mi papá. Tu padre ha muerto. Él era mi único hijo. Todo lo que me queda de él eres tú. Por eso necesito que te quedes conmigo. Tendrás todo lo que desees. ¡Mi tío Javier es mi papá! ¡Quiero volver con mi papá! No puedes volver con él. Apenas puede ganarse la vida. Ese hombre no es bueno para ti. ¡No habla así de mi papá! ¡Es el hombre mejor del mundo! Tal vez. Pero a su lado tú también serás un cualquiera como él. ¡No me importa! Algún día comprenderás que tengo razón al hacer esto. ¡Déjeme ir con mi papá! ¡Quiero ir con mi papá! Laura, acompaña al niño a su habitación. ¡Déjeme ir con mi papá! ¡Déjeme ir! ¡Quiero ir con mi papá! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Javier! ¡Qué bueno que te encuentro! ¿Alguna noticia? Vengo de la policía. Me prometieron que lo encontrarían. Te he estado buscando toda la mañana. Mucho sabe algo que tal vez te sirva. Ándale, Mucho, dile lo que sabes. Pues anoche yo estaba jugando aquí en la calle cuando pasó un automóvil de esos carrazos como para ir al panteón. ¿Y qué viste? Pues yo miré el carrazo. Me pareció que dentro iba Lito con un señor. Corrí atrás del coche, pero se me desaparecieron. No pude alcanzarlos. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Oye, ¿y no viste las placas? Seguro que las miré. Pero no me acuerdo de los números. ¿De veras no te acuerdas? No, pero las placas tenían unas letras. ¿Unas letras? ¿Qué letras? Pues una S y una O. ¿Una S y una O? Eso quiere decir Sonora. ¿Tú eres de ahí, no? Sí, Rosita. Ahora caigo. Ya sé lo que pasó. No puede ser otra cosa. Gracias, Moncho. Eres todo un hombrecito. Adiós, Rosita. Javier, ¿a dónde vas? A buscarlo. Tengo que averiguar algunas cosas. Tú me has puesto en camino de que Lito regrese conmigo. Te estoy tan agradecido que me dan ganas de darte un beso. ¡Javier! ¡Javier! Cuéntame más de tu tío Javier. Usted no lo quiere porque no lo conoce, señora. ¿Señora? Abuela. Así me gusta.
¿Él te trataba bien? Él y yo somos recuates. Trabaja mucho por mí para mandarme a la escuela porque dice que nada más los brutos viven mal. Es verdad. Trabaja en la carnicería y canta en el radio y hasta pelea por mí. ¡Qué horror! Y siempre se está riendo y cantando y diciéndoles cosas bonitas a las chamacas. Y por las noches, antes de dormirnos, los dos platicamos harto de lo que vamos a hacer cuando seamos ricos. ¿No es un tipo a todo dar? Pues, creo que sí. Yo quiero irme con él. Todavía no es posible. Es que no voy a volver a verlo. ¿Cuándo te recuperes? Además, tienes que portarte bien y estudiar mucho. Yo quiero irme con él. Come, hijo, come. No tengo hambre. Yo quiero irme con él. Yo quiero irme Laura, con Laura, él. Yo quiero irme con él. Procure calmarlo. Yo quiero irme con él. Un ratito al jardín. Yo quiero irme con él. ¿Para qué voy al jardín? ¿Qué significa esto? ¿Quién es usted? Vengo por mi sobrino Lito. Esta es mi casa y no recuerdo haberlo invitado. No, vine aquí por mi gusto. Deme al niño y no me verá más. El señor entró aquí por equivocación. Enséñele la salida. ¿Ya oyó a la señora? Sí, ya la oí. Pero no miré de aquí sin Lito. Empiece a caminar si quiere salir sobre sus propios pies. Quiere desquitar el sueldo, ¿no? ¡Apa! ¡Lito! Ya estoy aquí. Puede retirarse, Julio. ¿Qué te pasó? Me caí, todavía no sé andar bien con muletas. No tengas miedo. No tengo miedo, lo que quiero es volver contigo a mi casa. Vámonos ya. Órale, con cuidado. Así. Eso. Órale, ¿ya ve? Espere, por favor. Quiero hablar con usted. Usted y yo ya nos hemos dicho lo necesario. Y agradezca que no la denuncie por robarse a mi hijo. ¿Le importaría escucharme unas palabras? Ya le escuché lo suficiente. Le prometo que después de que hablemos, podrá irse con el niño sin que yo trate de impedirlo. Hable, pero que sea pronto. Llévese al niño, déjenos solos. Él se queda aquí. Nadie debe oír lo que hablemos. Está bien. Vaya, mijo, ahorita lo busco. Sí, papá. Siéntese, por favor. Quiero confesarle algo. Cuando mi hijo, mi único hijo, que en paz descanse, se casó con la hermana de usted, humilde y pobre, yo sufrí una gran decepción. Lo sé. Corrió a su hijo de su casa. Fue un gran error, pero como madre, esperaba que él escogiera una muchacha de su condición. Mi hermana era bonita y buena. ¿Qué más quería? Es verdad. Ese fue mi error. Ahora es tarde para remediarlo. A no ser que usted me ayude. ¿Yo a usted? Sí. Lito es mi nieto. Quisiera hacer por él todo lo que antes no hice. Como usted lo dijo, señora. Ya es tarde. Soy muy rica. ¿Y eso qué? Yo no tengo nada que usted pueda comprar. Y ahora ya me chamaco. Espere. Usted no quiere a ese niño. ¿Que no lo quiero? Es lo que más me importa en el mundo. Le repito, usted no lo quiere. ¿Por qué me dice eso? Porque si lo quisiera, desearía para él lo mejor. Educación, fortuna, posición social. El mundo al alcance de su mano. A mi lado también será un hombre útil. ¿Y qué hará de él? ¿Un carnicero de barrio? ¿Un boxeador? No, eso no. No nos engañemos. Usted parece un hombre listo. ¿No quiere ver a su sobrino convertido en un caballero? Claro que quiero, pero... ¿Entonces? ¿Por qué no deja a un lado su estúpido egoísmo, su necia vanidad, y lo deja conmigo? No le pido que piense en mí y en la necesidad que tengo de pagar mi culpa. Piense solo en él, se lo ruego. Es lo único que tengo, señora. Usted es joven. Podrá casarse y tener hijos propios. No debe destrozar el porvenir de ese niño. Ya está en manos de los mejores médicos. Ellos lo volverán un niño sano. Todo lo que tengo será suyo. Si se lo dejo, ¿podré verlo cuando quiera? Yo tendré que decidir si al niño le conviene. Le recuerdo que ni usted ni yo estamos en juego. Solo él es quien cuenta. ¿Ya nos vamos, papá? Sí, Lito. Acércate. Anda, ve. Quiero que sepa
que al principio le tenía miedo. Pero usted es buena. Ahora me gusta usted. Adiós, abuela. Adiós, hijito, que seas muy feliz. Escucha, Lito. Yo me iré solo. Tú te quedarás un tiempo aquí con tu abuela, hasta que lo curen bien. Luego volverás conmigo. No, yo quiero irme contigo. Tienes que obedecerme. No quiero. ¿Y si te lo pido de hombre a hombre? Es que ya no me quieres. Claro que te quiero. Yo vendré a verte seguido. Juega de hombre a hombre. Juega de hombre a hombre. Ahí nos vemos, mijo. Adiós, papá. Gracias. ¿Eso es todo? Sí, señor. Muchas gracias. ¿Qué pasa contigo, Javier? Nada. Acabo de firmar mi renuncia legal acerca de Lito. Pero no puedes seguir así. Hace una semana que no vas al trabajo. Hay para ti una gran oportunidad, compadre. ¡En televisión! No quiero cantar. ¿Por qué? Porque para cantar hay que sentirlo. Hay que estar alegre, ¿me entiendes? Solo cuentas tú, ¿verdad? Tú y tus sufrimientos. Hiciste con el niño lo que creíste que era mejor. Y después de hacerlo, te arrepientes. Te pones a sufrir. Y haces sufrir injustamente a los demás. Es justo lo que haces. No puedo remediarlo. No quieres remediarlo. Desde este mismo momento, no cuentes más conmigo. ¡Rosa! ¡Espera! ¿Qué quieres? ¿Que te tenga lástima? ¿Crees que si Lito te viera así, seguiría respetándote? Tienes que reaccionar, Javier. Hoy mismo necesito resolver ese contrato. Lo haré, Rosita. Pero no por él ni por mí. Lo haré por ti, que lo mereces todo. Entonces a trabajar. Porque el día que debutes en la televisión, cantarás como nunca has cantado. Gracias, Javier. Con permisito, con permiso. Voy a avisar ante la televisión, porque se me viene, ¿eh? Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Si de día me camelan, de noche no quieren verme. ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? El día que tú me mires con cariño y sin desprecio, el día que tú me mires con cariño y sin desprecio, voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero. Voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero. Si de día me camela, de noche no quiere verme. ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? Si de día me camela, de noche no quieren verme.
¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? Eres un tipo a todo dar. Canta usted como los ángeles. ¡Felicidades, Javier! ¿Y qué? ¿El representante no tiene ningún derecho? ¡Claro, don Gordo! ¡Mi gordo! Bien, señores, y ahora de parte del señor Pérez, quedan todos ustedes invitados a celebrar el triunfo en el restaurante Ronda. ¿Quién ha dicho usted que yo invito? Bueno, lo supongo. Supone usted muy mal. Pero Pérez, señor Pérez. Bueno, no faltaba más, yo invito. ¡Suave, don Miguel! Pero tengo que llevar a Moncho a la casa, papá. Yo te acompaño. Ojalá Lito lo haya escuchado. Allá nos vemos. No te tardes, ¿eh? ¡Ay, Javier! Has triunfado, Javier. Ahora se verán realizados todos nuestros sueños. Todos menos uno. ¿Cuál? El de criar a Lito como si fuera nuestro hijo. ¿Hiciste con él lo que creíste que era mejor? Sí, claro. No estés triste, Javier. Si no estoy triste. Moncho, acostarse. Adiós, cuñado. Hasta mañana, Moncho. ¡Apa! ¡Lito! ¡Lito! ¿Cómo has llegado aquí? ¿Te escapaste? No se escapó. Lo traje yo. Señora. He hecho un largo viaje para dejar al niño en sus manos. Usted lo merece más que yo. Eso no, señora. He sabido muchas cosas de usted. Y todas buenas. Esta es Rosa, ¿verdad? Es muy bonita. Gracias, señora. Adiós. Si alguna vez necesitan de mí, no dejen de llamarme. Les deseo lo mejor. A los tres. Adiós, Lito. No se preocupe. Le iré a visitar todas las vacaciones. Abuelita. Gracias, hijo. Vámonos.